in some EU projects, which by their nature link up across universities. The Open University class is actually a large one, but the Second Life part is optional. Hi, Hypatia. Trying to think. I know that Paul Priebisch, Fire Centaur in Second Life. Okay, la siguiente pregunta tiene que ver con la experiencia aplicando Sludo con inteligencia artificial. Was very interested in this, but I don't think there has been anything No, en la universidad estaba Open released. University, lo han utilizado, y Fire Center, que es otro avatar muy popular acá, muy importante acá en Second Life, que ha hecho un trabajo muy interesante. Ha estado That's me. interesado en el uso de Sludo. Yep, so that last point was about Hypatia's question using AI and Sludo. I mean, I know there is a lot of literature on intelligent tutors, and I think it makes sense to try and develop intelligent tutors in Moodle, and it makes sense to develop bots to support learning in Second Life, and if you bring those together, then it makes sense. So it's a good application, but I don't know of any applications specifically using Sludo and bots. Sí, todavía nadie, Fire Center estuvo interesado en esto, pero todavía no ha publicado nada o no se ha hecho nada todavía con inteligencia artificial y Sludo. Es una buena idea, pero todavía no conoce nadie que, o todavía no se han utilizado, o no conoce del uso de los bots y de eso. Los bots son como unos robots, son estos muñecos que encontramos en muchas partes que les hablamos y ellos nos contestan, ¿no? Esos son los bots y son como unos robotcitos de inteligencia artificial. En los centros de idiomas y en lugares como estos, en Birlantes, por ejemplo, al comienzo tenían unos bots. Uno llegaba al lugar y ellos le daban información básica del lugar y podían los estudiantes conversar con ellos un poco. There were a couple of other questions, and I think short answers from me. So, sadly, here I know very little about the experiences of Second Life or OpenSim, that age group. And equally, very little specifically about using them for maths. Okay, la última pregunta es sobre el uso de Sludo y la enseñanza de matemáticas dentro de Second Life. Que si tiene alguna experiencia y él dice que todavía no tiene ninguna experiencia sobre algún grupo que haya trabajado con matemáticas. Pero sí se puede trabajar matemáticas dentro de Second Life. En la última conferencia de mundos virtuales para la educación. Y hubo una presentación muy interesante donde un profesor explicaba cómo él daba clases de álgebra.
utilizando herramientas dentro de Second Life. No sé si las utilizaban con Smudo, con Sluto. So I think that geometry is a natural and easy topic for Second Life. Other math topics may be more challenging. I think for example, it would be easy to build an environment with different shapes and have students explore the shapes and then do a Sludal quiz while inside Second Life. And that could test their knowledge on recognizing different geometrical shapes or being able to compare angles and so on. Piensa que la geometría es lo que se puede enseñar perfectamente dentro de Second Life y lo podrían hacer utilizando Sludo si se diseña algún tipo de ambiente que permita reconocer algunas cosas que se puedan utilizar dentro de Sludo. Un quiz, para hacer quiz. Y con quizzes específicamente. So yeah, I often think if you're testing not just knowledge, but having to apply what you know in the 3D environment and being tested on whether you can apply the knowledge as part of the test. Mm-hmm. En estos quizzes lo que se busca es que ellos demuestren que pueden aplicar el conocimiento. Sería un ejemplo del uso de un quiz dentro de Sludo. No lo siento, Pionia, yo tengo el micrófono abierto. No, I'm wondering if that's helpful. I don't know much, but it does seem that it should be a possible environment, it should be a productive one, but it's not really an area of my expertise. I'm not sure who asked. Sorry, I got distracted for a minute. Just is that helpful? Life. It is. Just to say, it isn't my area of specialism, particularly not that age group. So I guess there may be challenges for the particular age group, but it's not my area. I only work with university students. Yeah. Y depende de la especialidad, ¿no? De las personas y el diseño que se haga de las actividades. Cada especialidad tendrá alguna. Eso es trabajo del diseñador del curso. La herramienta permite conectar los dos mundos y hacer cosas dentro de Second Life y registrarlas en Sludo. Pero ya diseñar las tareas específicas, eso él se le escapa un poco de la mano, ¿no? Doria Enrique, por favor. This was the last question, I think, of what I was sent earlier. And I think the short answer is I don't think that the technologies work well together. I think what works well in Second Life is the immersive quality, and I think on a small screen you will often lose that. Yeah. En la pregunta es la aplicación de Sludo Second Life y usarlo en un tablet, ¿no? Él piensa que no es posible porque son cosas diferentes. En un tablet se pierde el sentido inmersivo, que es lo que aporta Second Life, ¿no? Que aporta el mundo virtual. Yeah, he's right. Oh, Danny, would you please come yep. closer to the people so they can take a picture of you and oh, they yep, want to take okay. a picture of you. A second.